Muy buenas noches, soy el doctor Jorge Castillo, soy médico endocrinólogo, miembro de la Asociación Colombiana de Endocrinología y Diabetes. Estoy en la ciudad de Bogotá. Actualmente me desempeño como jefe de la unidad de endocrinología de los Cobos Medical Center. El tema que quiero compartir con ustedes es, como lo ven ahí, el papel de la vitamina D en las infecciones respiratorias. Obviamente, este es un tema que hoy en día nos atañe a todos en la condición de pandemia que nos encontramos. Mucho se ha hablado de la vitamina D. Aprendimos de vitamina D como un suplemento, inclusive como una hormona que ayuda al manejo o a la prevención de la osteoporosis, pero también conocíamos de los diferentes mecanismos que llevaban a la mejoría de las o a la prevención de algunas infecciones respiratorias. Principalmente en su momento se hablaba de la tuberculosis. Esta es una teleconferencia que es patrocinada por los laboratorios Euroética, específicamente de su producto HistoTal, que es colecalciferol de 25.000 unidades. Creo que esta es una diapositiva muy conocida por todos nosotros. Sabemos la importancia que tiene el sol en la producción de vitamina D. A través de la exposición a rayos ultravioleta, vamos a tener una activación del 7 de hidrocolesterol para producir la que conocemos como vitamina D, la cual es transportada a la sangre gracias a una proteína transportadora de vitamina D. Esta vitamina D, a su vez, es transportada al hígado, donde produce su primera hidroxilación, que es la 25-hidroxivitamina D, y posteriormente sufre una segunda hidroxilación que se hace a nivel renal para producir la 1,25 de colecalciferol o 25 hidroxivitamina D3, que es el conocemos como el calcitriol. Sabemos que esa exposición solar es alrededor de 20 minutos al mes. Con esa exposición, en ciertas circunstancias, puede ser suficiente para lograr unos niveles de vitamina D. Quizás a uno le preguntan cuál es la mejor hora para a producir vitamina D. Y quizás lo más importante es que la longitud de la sombra no exceda a la longitud o a la talla de nuestro paciente. Cuando esto sucede, quiere decir que el sol está en una situación en la que es muy difícil producir vitamina D. Por eso la recomendación puede ser entre 9:30 de la mañana y 3 de la tarde. Ustedes ven que esta recomendación, si se hace en países donde hay de altas latitudes, en bajas latitudes, como puede ser al norte de Atlanta, 35 grados de latitud norte, o hacia el sur, pues por el problema de las estaciones no hay una adecuada producción de vitamina D. Ustedes ven la curva marcada en los cuadros en los cuales las estaciones de frío de baja exposición solar, los niveles de vitamina D en sangre están disminuidos y por ende hay una respuesta completamente opuesta de un hiperparatiroidismo, que es lo que hemos relacionado con los defectos a nivel óseo. Pero también sabemos que vamos envejeciendo, nuestra piel no es la misma de la juventud. Este es un estudio que me encanta mostrar. Ustedes ven en la parte de abajo la bibliografía, un estudio casi de 30, del año 90, estamos hablando casi 30 años, donde de manera controlada se hizo una exposición con rayos ultravioleta a pacientes jóvenes y a pacientes ancianos, definidos esto entre 62 y 80 años. Y ustedes pueden ver cómo en el momento del inicio del estudio, ambos grupos tenían unos bajos niveles de vitamina D, pero solamente los jóvenes aumentaron la vitamina D, la concentración sérica, a unos niveles adecuados, lo que no hicieron los ancianos. Esto simplemente demuestra que no solamente hay una baja exposición solar en los pacientes ancianos, sino que los mecanismos en piel están fallando en la medida que nosotros vamos envejeciendo. Pero otro de los mecanismos que inconscientemente nosotros hacemos para que evitar la síntesis de vitamina D es el uso de bloqueadores solares. Por supuesto que son una necesidad para evitar algunas complicaciones de la sobreexposición solar, como es el cáncer de piel. Pero vuelvo y digo, la recomendación son 20 minutos al mes, solamente 20 minutos al mes de cuerpo entero.
Y entonces cuando vamos a piscina o cuando vamos al mar, una recomendación es salir, tomar 10, 15 minutos y luego la aplicación del bloqueador. Obviamente también podemos tener algunos recursos desde la parte alimenticia. Aquí simplemente he señalado los alimentos más ricos en vitamina D. Ustedes pueden ver entre ellos está el salmón, las sardinas, algo que no nos gustaba cuando nos daban de pequeño, que es el aceite de hígado de bacalao. Y en la parte de arriba hay alimentos que aunque lo usamos con más frecuencia, tienen menor cantidad de vitamina D. Por ejemplo, la leche fortificada. Específicamente la leche no trae vitamina D. Tenemos que añadir vitamina D, por eso se llama fortificada. Y nos damos cuenta porque para preservar esta vitamina D se necesita que la leche tenga un empaque específico que es la caja. Pueden ver también como una yema de huevo tiene 20 unidades de vitamina D, pero sería casi que insuficiente con este tipo de dieta llegar a las 800 unidades internacionales de vitamina D colecalciferol, que es lo que hoy se recomienda. Tendrían que ser alrededor de 40 huevos o tendría que ser alrededor de 8 por 3, 24, 240 onzas, que sería casi 1 litro de leche al día. Obviamente esto tendría implicaciones en otro aspecto. Por eso hoy en día las recomendaciones es usar, cuando no hay una buena exposición solar, suplementos de vitamina D, que hoy tenemos una gran cantidad de suplementos que van desde 1.000 unidades internacionales, 2.000 pasando a la presentación que es, digamos, más generosa en Colombia, de 25.000 unidades, que es el Istotal. ¿Cuál es la realidad a nivel del mundo? Y esto es particularmente lo que sucede en Estados Unidos. Esto es el Comité de Guías de Nutrición del 2015, donde básicamente destacan que hay unos defectos o hay unos nutrientes que son aportados de manera muy baja. Por el contrario, hay otros nutrientes que son aportados de manera alta. Y para esto quiero destacar básicamente, y lo ven casi que en primer lugar, el aporte de vitamina D, calcio, potasio y fibras están muy por debajo de las recomendaciones. En cambio, tenemos sobreconsumo, por ejemplo, de sodio y de grasa saturada. Siendo esta entonces la realidad, uno tendría que preguntarse qué pasa entonces si hay un bajo consumo de vitamina D y tendremos que volver casi a nuestros primeros semestres de medicina, donde nos decían o nos explicaban esta gráfica que en condiciones de adecuada concentraciones de vitamina D, la absorción del calcio se mejoraba de un 100% del calcio. Claro, dependiendo si es carbonato o citrato, vamos a tener una absorción entre el 30 y el 40%. Pero ustedes ven que sin vitamina D, esa absorción se disminuye casi a una tercera parte, de tal manera que un 100% del calcio que nosotros consumimos en la dieta, solamente un 10 o un 15% se absorbería. Pero quizás uno de los papeles más importantes es este. Sabemos que el osteoblasto tiene receptores, o casi todas las células tienen receptores. El osteoblasto no es una excepción. Y con la llegada de la 1,25 de hidroxivitamina D o calcitriol, pues digamos que se modula la interacción con el osteoclasto y de esa manera la resorción y la formación ósea entran a sincronizarse. Digamos que gracias a la vitamina D podemos permitir que haya un recambio óseo que favorece, por supuesto, no solo la cantidad de calcio intraóseo, sino también la calidad de este hueso. Quizás entonces lo que se desconocía hasta hace un par de décadas, es que la vitamina D cumplía unas funciones en otros órganos diferente al tejido óseo. Básicamente ustedes ven aquí como la forma activa o la forma hormonal, la 1,25 de hidroxivitamina D o calcitriol, que es la que interactúa directamente con el hueso, también puede tener interacciones en otros sistemas. Se ha hablado de la importancia de la vitamina D en la prevención de la diabetes tipo 1 como tipo 2. Se ha hablado de la importancia que tiene la vitamina D, sobre todo en interactuar con células somáticas para prevenir el cáncer
sobre todo a nivel de próstata, de colon y a nivel de seno. Pero lo que hoy nos trae aquí es, por supuesto, esta interacción que tenemos con el macrófago y con las células inflamatorias o las células de inmunidad, básicamente lo que es la actividad de linfocitos T y B. Me voy a centrar de aquí en adelante y voy a dejar de lado lo que es vitamina D para el hueso para centrarse, por supuesto, en este concepto de modulación infecciosa que tiene que ver con nuestra charla del día de hoy. Quisiera comenzar con este metaanálisis. Ustedes ven en la parte de abajo es un metaanálisis con alrededor de 11.000 pacientes, los cuales en la revisión se tomaron en cuenta estudios randomizados donde se incluyera la vitamina D y se comparara, por supuesto, con placebo. Los resultados de este metaanálisis son bien interesantes y si miramos en la parte de abajo, ustedes ven que la vitamina D disminuye las infecciones del tracto respiratorio, sobre todo las infecciones agudas. Esto es bien interesante porque este estudio demostró que teníamos al final un NNT de 4. Quiere decir que tenía yo que tratar 4 pacientes con una deficiencia importante de vitamina D para evitar una infección del tracto respiratorio de manera aguda. Esto es British Medical Journal del 2017, donde básicamente se recopila una serie de estudios que hasta el momento nos llevaban a pensar que teníamos un armamento importante para la prevención de infección respiratoria adulta. ¿Qué más nos está mostrando este estudio? Si ustedes ven en la parte derecha, ven cómo aquellos pacientes que iniciaron con niveles muy bajos de vitamina D, estos son 25 nanomoles que equivalen a 10 nanogramos, que es la escala a la cual nosotros estamos acostumbrados, y lo comparamos con pacientes que tenían más de 10 nanogramos, sí hubo una gran diferencia, una diferencia significativa, y por eso ustedes ven que el valor de P de interacción es menor a 0.05. Esto quiere decir que efectivamente aquellos pacientes que tienen mayor deficiencia de vitamina D, sobre todo por debajo de 10, es donde vamos a ver los mayores beneficios. Cuando se comparó en este metaanálisis los pacientes que tenían un índice de masa corporal mayor o menor de 25, ustedes ven como la P de interacción no fue significativa, por lo tanto, no pareciera que ser delgado o ser gordo sea un factor por el cual vaya a haber un beneficio adicional de la vitamina D. Esta es una publicación también del 2014. Ustedes ven, estos son pacientes del Reino Unido y estamos hablando de infecciones de estaciones. Por supuesto, dentro de esto lo más importante es la influenza, por el virus de influenza. ¿Y qué es lo que vemos? Que básicamente en los meses donde hay una baja exposición solar, como es el invierno, como es finales de otoño, hay una disminución de la vitamina D, pero que también coincide con los picos de infección respiratoria. En la parte derecha, en la gráfica derecha, ustedes ven el porcentaje de infecciones respiratorias. Por supuesto, es mayor en invierno si lo comparamos contra el verano, pero también es mayor en la medida que hay mayor deficiencia de vitamina D. En barras muy gruesas, ustedes ven los pacientes que tienen niveles bajos de vitamina D, de 25 hidroxivitamina D menor de 10 nanogramos. Entonces, interesante esta relación que se ha visto en muchísimas publicaciones con respecto a infecciones respiratorias y niveles de vitamina D. Y ellos llegan a una conclusión interesante y es que en la medida que nosotros podamos incrementar a nivel sérico de la 25 hidroxivitamina D en 4 nanogramos por mililitro, esto se asoció a una disminución del 7% del riesgo de las infecciones agudas del tracto respiratorio. En esta última media parte de conferencia, quiero poner casi que a consideración este artículo. Como ustedes ven, es de publicación muy reciente del 30 de marzo del 2020, aunque quiero decir que hoy en día no hay ninguna publicación reciente. Si ustedes revisan la web hace 2 horas, ya pueden haber al menos 3 o 4
publicaciones, por lo tanto es muy difícil mantenernos actualizados lo que pasa específicamente con la pandemia por COVID-19 y todo lo que tiene que ver con las diferentes terapias, específicamente esto hablando de vitamina D. Este es un artículo que es escrito por el doctor William Brand, que es el director del Sunlight Nutrition and Health Research Center en Estados Unidos. Él es quizás una de las personas que más ha estudiado la relación de vitamina D con las diferentes patologías. Y por eso me di a la tarea de hacer una revisión profunda de este artículo. Básicamente, él comienza hablando de lo que ya conocíamos, la relación inversa de las estaciones de baja exposición solar con los niveles de vitamina D. Pero quizás lo que se nombra ahí es la alta prevalencia de influenza en ese tipo de durante ese tipo de baja exposición solar. Y ustedes ven ahí que eso se ha asociado con una gran cantidad de muertes por infecciones respiratorias, que probablemente nosotros en el trópico no somos muy conscientes, pero que en estos países que tienen estaciones, inclusive, esto me le decía a mi padre que ahora vive en Chile y que tiene estaciones, los ancianos, los mayores de 65 años, hacen una fiesta para celebrar que sobrevivieron al invierno. Dos revisiones importantes que son mencionadas en este artículo. Esta que es un artículo de revisión publicado en el 2018, donde resaltan la importancia de algunos micronutrientes en relación con las infecciones respiratorias. Y ustedes ven básicamente que son tres. Uno, la vitamina D. Dos, la vitamina C. Y tres, el zinc. Por supuesto, solamente tomé los datos que tienen que ver con la vitamina D. Y quiero recordarle que nuestra inmunidad es un poco compleja, pero que básicamente tiene tres componentes. El primer componente, que es una barrera física, que tiene que ver con nuestra piel, que tiene que ver con nuestro moco, que tiene que ver con esa unión que hay entre las células para evitar que los organismos puedan penetrar. Una segunda barrera es la inmunidad innata, que es una inmunidad celular donde están las natural killers, donde están los macrófagos y donde también están los neutrófilos, que digamos que como su nombre lo dice, nosotros nacemos con eso y no tienen nada que ver con la exposición o con la memoria antigénica, que sí es nuestra inmunidad adaptativa, que es el tercer tipo de inmunidad. Este tipo de inmunidad adaptativa es la manera como nuestro sistema inmune responde a gérmenes que ya han ingresado a nuestro cuerpo, que han generado una memoria y que también se puede generar a partir de la colocación de vacunas. Quizás el aspecto más importante aquí a destacar es la inmunidad innata, donde más investigación tenemos de la relación de vitamina D e infecciones respiratorias. Por cuanto, como vamos a ver un poquito en detalle más adelante, se producen dos sustancias que son las catelicidinas y las defensinas. Esta catelicidina y estas defensinas sabemos que son producidas a nivel de diferentes células, específicamente el macrófago, cuando la 25-hidroxivitamina D, que es activada dentro del macrófago a partir de la 25-hidroxivitamina D, se une al receptor de vitamina D para activar a nivel genómico la producción de estas sustancias. Sabemos que, a pesar de que no es lo más importante, la vitamina D tiene un papel en la primera mecanismo de protección, que es la barrera física. Sabemos que la vitamina D puede aumentar esas proteínas que se han llamado apretadas, que hacen que haya mayor unión entre las células, básicamente hablando de las ocludinas y hablando de la ecaderina. Esta es la que habíamos mencionado, donde cobra gran importancia la vitamina D. Vemos aquí como la 25-hidroxivitamina D, en la forma no activa, puede de alguna manera hacer madurar el monocito a macrófago. Recordemos que el monocito está circulando y a nivel tisular se convierte en macrófago y esta modulación de monocito a macrófago tiene que ver con los niveles de vitamina D.
Pero quizás el aspecto más importante es la relación que tiene vitamina con el receptor Toll-like. El receptor Toll-like receptor es el receptor más importante que tiene el macrófago, que es activado por las paredes de las bacterias gram negativas, que es activada inclusive por los ácidos grasos saturados, pero que en este caso el Toll-like receptor es activado por la vitamina D para producir la catelicidina y las defensinas. Este es un artículo que fue publicado, voy a adelantarme un poco, en el 2005, donde se estableció por primera vez que el aumento de los niveles de vitamina D, y lo vemos en la gráfica D, en presencia de vitamina D, se aumentaban estas proteínas, la catelicidina y las defensinas. Desde el 2005, entonces, sabemos la relación de vitamina D con estas proteínas, pero hoy en día quizás también ha cobrado importancia porque se sabe que la catelicidina puede de alguna manera llevar a la disrupción de la cápsula de los virus capsulados, que como sabemos el coronavirus es un virus capsulado al igual que la influenza y que ese puede ser uno de los mecanismos más importantes por los cual o por el cual la catelicidina, gracias a la presencia de vitamina D, puede combatir a este virus. Este es un artículo de visión, de revisión. Ustedes ven la bibliografía en la parte de abajo del 2007. Al final yo les voy a dejar mi página web para que puedan bajar esta conferencia, el PDF, para que puedan tener las referencias. Y por supuesto, al final haremos una serie de preguntas, pero también me lo pueden hacer directamente a mi Instagram. Tenemos entonces como un resumen de lo que hemos mencionado, tenemos los AMPs que son péptidos antimicrobianos, básicamente los dos que hemos mencionado, catelicidina y defensina, y cómo ellos pueden interactuar en diferentes etapas en las barreras con los granulocitos o con los linfocitos, para que al final, al lado izquierdo, ustedes ven que se logra una actividad contra bacterias gram positivas, gram negativas, hongos, virus, con y sin envoltura. Entonces, es un artículo bien interesante, donde básicamente se mencionan cómo la 25-hidroxivitamina D puede mediar respuestas de los T-helper, básicamente reprimiendo producción de citoquinas inflamatorias como la interleuquina 2 y el interferón gamma, cómo la 25-hidroxivitamina D también promueve producción de citoquinas en las células helper T2 y esto lleva a su vez a que haya un aumento de las sustancias o las interleuquinas antiinflamatorias. De tal manera que la vitamina D puede, en cierta manera, disminuir la respuesta inflamatoria a través de la inmunidad adaptativa, que como habíamos mencionado es la tercera canal de defensa que nosotros tenemos. Esto es una publicación ya un poco antigua del 2006. Ahí ustedes tienen el LL37, que es, digamos, un fragmento humano de la catelicidina. Entonces, cuando hablamos de LL37, básicamente estamos hablando de catelicidina. Y observan aquí en la franja blanca cómo cuando hay adecuados niveles de vitamina D, los niveles de... y se produce la LL37, hay una atenuación de la respuesta inflamatoria, básicamente factor de necrosis tumoral alfa. Y en la gráfica de la derecha ustedes ven cómo en presencia de catelicidina LL37, la respuesta inflamatoria en este momento evaluado con los niveles de interleuquina 6 prácticamente es equivalente a los pacientes control. Específicamente, entonces, hablando de la influenza que hemos mencionado, es un problema de estaciones, pues hoy se sabe que es productor de una alta mortalidad en los países que tienen estaciones. Básicamente afecta a niños menores de 65 años y, como lo habíamos mencionado, también a pacientes adultos mayores de 65 años. Donde hay una baja exposición solar. Ustedes ven como pacientes que viven en ancianatos son más susceptibles y que obviamente también afectan a pacientes que tienen de base enfermedades pulmonares crónicas o que están inmunocomprometidos.
Sabemos, y ya lo hemos mencionado hasta la saciedad, la relación que hay con las estaciones. Y ustedes ven cómo en estas regiones, cuando estamos en verano versus invierno, los niveles de vitamina D pueden tener un cambio importante de 21 nanogramos para el invierno baja exposición versus 28 nanogramos para la alta exposición. Esta también es una revisión muy interesante. En la bibliografía, insisto, está en la parte de abajo. Al final yo les voy a dar el link para que puedan bajar este PDF, como he mencionado. Pero ustedes ven que sí hay una forma de conectar esa respuesta inmune innata y esa respuesta adaptativa. En la parte izquierda, quiero volver a hacer énfasis en la activación del patógeno, donde se une a unos receptores de reconocimiento de patógenos, que es el PRR, y que esto lleva entonces a que gracias a la presencia o a la inducción de la activación del receptor de vitamina D, al final se produzcan estas proteínas antimicrobianas, básicamente la catelicidina. Y la respuesta adaptativa, no terminaré en hacer mucho énfasis en esto, tiene que ver con la modulación de los linfocitos T, que hoy en día nos llevan a, o nos han obligado a estudiar un poquito más sobre esto de inmunidad, que básicamente son los linfocitos TCD8, los CD4, las natural killer y las células dendríticas de memoria, que ustedes recordarán, los 8 son citotóxicos y los 4 son reguladores. Pero quizás lo que voy a resaltar aquí es que la vitamina D, la forma 25-hidroxi, no la 25-hidroxi, puede inhibir la producción de inmunoglobulinas a nivel de células B, sobre todo de las inmunoglobulinas que son proinflamatorias. Y ustedes ven que al final de esta cascada lo que nosotros vamos a tener es disminución del factor de necrosis tumoral alfa. Y en la parte más baja de la cascada de la gráfica derecha, ustedes ven que hay una disminución del estrés oxidativo y todo esto está relacionado, por supuesto, con el síndrome de dificultad respiratoria del adulto, que es finalmente la consecuencia más grave de la infección por coronavirus COVID-19. ¿Qué concluyen estos pacientes en el año 2018? Y dicen que no hay ninguna duda que la vitamina D está relacionada con la respuesta inmune. Por lo tanto, ellos lo que dicen es que hay que mantener un estado sérico adecuado de vitamina D y que esto podría mejorar las condiciones, sobre todo para pelear contra algún tipo, contra algunas infecciones de tracto respiratoria alta. Y en los últimos 5 o 10 minutos voy a dedicar una revisión que hay sobre el COVID-19, sobre esta pandemia. Y básicamente recordando lo que ya nos decía nuestro doctor, que hay una fuerte relación inversa entre los niveles de vitamina D y todos esos factores que al final afectan a nuestros pacientes que están en las unidades de cuidados intensivos. Severa neumonía está inversamente relacionada con los niveles de vitamina D, la producción de interleuquinas, mayor producción, menos vitamina D, mayor proteína C reactiva, menor vitamina D, mayor probabilidad de sepsis con menos vitamina D, más riesgo de síndrome de dificultad respiratoria de adulto, mayor riesgo de falla cardíaca, mayor riesgo de vitamina D cuando hay niveles bajos de vitamina D. La bibliografía ustedes la podrán sacar de este artículo. Ahí está la dirección electrónica o la identificación electrónica para poder bajar este artículo. Y desde el punto de vista epidemiológico, pues no nos queda ninguna duda de lo que ha pasado con la vitamina D. Esto lo traigo porque básicamente es tomado de la web, donde me ha llamado la atención que en un hospital ahorita en Wuhan, básicamente o específicamente el hospital de Songgan, hubo por supuesto una gran infección, pero de 40 de 138 eran personal del staff médico. Estamos hablando que en un hospital con no un gran número de infectados, la tercera parte, alrededor del 29%, eran personas que trabajaban con el staff médico, ya sea médicos, ya sean terapistas respiratorias, ya sean enfermeras. Es decir, nosotros, el personal médico, tenemos una alta exposición, somos un blanco perfecto para este virus. ¿Cuáles podrían ser los antecedentes de esto? Bueno,
Fíjense el título de esta revisión y es cómo la vitamina D tiene un potencial riesgo de reducir las infecciones adquiridas en hospital. No estoy hablando específicamente de COVID, estoy hablando un artículo del 2012, pero desde ese momento ya se hablaba de la importancia de la reducción de las infecciones intrahospitalarias por parte de personal médico y paramédico cuando habían niveles adecuados de vitamina D. Y desde esa época ya se sugería que dosis muy altas de vitamina D, hablan de 50.000 unidades una vez a la semana, esto podrían ser dos istotales a la semana de 25.000 años, de 5.000 unidades, pueden disminuir el impacto de las infecciones respiratorias en personal que trabaja intrahospitalariamente. Se ha llegado a la conclusión, y esto haciendo un análisis de muchísimos estudios, que las concentraciones ideales para combatir las infecciones respiratorias altas están entre 40 y 50 nanogramos, o específicamente mayor de 40. Recordemos que solo llegando a 100 nanogramos podríamos tener algún tipo de efecto secundario. Entonces, lo que ellos recomiendan a través del análisis de muchos estudios observacionales es que se llegue al menos a 40 o 50 nanogramos por mililitro. ¿Qué pasó durante la epidemia o qué está pasando durante esta epidemia? Ellos creen que es muy importante que en general toda la población, pero específicamente nosotros, el personal médico, lleguemos a través de la suplementación a estos niveles de vitamina D. Y eso se puede hacer básicamente con 5.000 unidades diarias. Se pueden dar dosis muy altas para obtener los 40 nanogramos, pero fíjense que si yo tomo una población y no tengo la capacidad de medir los niveles de vitamina D, si yo doy entre 6.000 y 7.000 unidades día, el 97.5% por ciento de la población va a alcanzar al menos concentraciones mayores de 20 nanogramos. De tal manera entonces que si ustedes me permiten, y este es el gran resumen de ese estudio, es que hoy en día, para asegurarnos esos 40 nanogramos, se sugieren dosis de 10.000 unidades de vitamina D día por al menos un mes, que pueden ser alrededor de 3 de colecalciferol de 25.000 unidades para garantizar esos niveles de 40 a 60. Este es quizás el último artículo de revisión que voy a compartir con ustedes. Está publicado hace un par de días, donde se hace una descripción del virus, del coronavirus específico, donde está su glicoproteínas, donde obviamente está su envoltura y donde hay una cantidad de números que no quiero saturarlos a ustedes, pero que visualmente ustedes ven que sí se ha trabajado mucho sobre las dosis recomendadas para al final llegar a que entre mayor sean los niveles de consumo de vitamina D y en un mes podemos garantizar concentraciones séricas que pueden ser protectoras contra el coronavirus. Quiero entonces despedirme con ustedes dejándoles simplemente un pequeño resumen. La vitamina D conocemos muchísimo sobre su importancia en la respuesta inmune innata, donde ustedes ven hay una disminución de las células dendríticas, hay un aumento de macrófagos, hay un aumento de la respuesta antimicrobiana, se disminuye la producción de interleuquinas, se disminuye la presentación antigénica. Y en la parte adaptativa inmune, ustedes ven cómo disminuye los TH, los linfocitos T helper 1, aumenta los 2, disminuye inmunoglobulinas, para al final tener una disminución de la inflamación y de la autoinmunidad. Estos son artículos que han salido en la web, más que artículos, son blogs muy pequeños. Este quizás tiene una gran importancia porque ustedes ven desde la Universidad de Turín. Colegas que han tenido una pésima experiencia afrontando esta pandemia, y donde mencionan nuevamente, ellos consideran que, a modo de advertencia al resto del mundo,
que deberíamos mejorar los niveles de vitamina D, ya que ellos tienen estudios de prevalencia de vitamina D que era muy baja en sus ancianos y que esto probablemente puede explicar las altas tasas de mortalidad que se están presentando en Italia y que quizás también pueden ser una respuesta porque en Estados Unidos el comportamiento del COVID-19 ha sido como el que hoy en día tenemos. Ya para terminar entonces, esto lo pueden bajar ustedes de la web. Este es el doctor Tom Frieden, que es un antiguo director de la CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades, y quien ha recomendado que nosotros debemos utilizar la vitamina D como una alternativa. Quizás esto para nosotros no es importante, pero se nos viene para nosotros esto. Esto es una realidad en Colombia, es una realidad en los países tropicales y que hoy en día, y quiero dejar esta diapositiva ya como a modo de resumen, esta pandemia y suplementación con vitamina D probablemente no es un nivel de evidencia alto porque no está o no se han hecho los estudios comparativos versus placebo y ustedes entenderán que ante la emergencia va a ser muy difícil la realización de un protocolo que nos diga a manera de evidencia muy alta que la vitamina D es útil en las infecciones por coronavirus, pero creo que hasta el momento la experiencia que se tiene acumulada con la vitamina D, no solamente durante esta pandemia, sino también con la influenza, nos llevan a concluir que es mi última oración. Si bien no es un alto nivel de evidencia, es un alto nivel de cordura. Pienso que suplementar ahorita a la población con vitamina D, sobre todo a nosotros, la población más expuesta como somos los médicos, pudiera ser razonable, podría ser un alto nivel de cordura. Termino con esto, son 40 minutos de conversación con ustedes. Yo quiero agradecerles primero a Laboratorios Euroética con su producto Histotal, la oportunidad de haber llegado a cada uno de sus hogares. Esta no es obviamente la mejor forma de hacerlo. Nos gustaría la forma tradicional, encontrarnos en las reuniones, vernos las caras y por lo tanto hacernos preguntas a viva voz. Como no lo podemos hacer, yo voy a dejar abierto el chat y no sin antes decirle que, como lo mencioné, esta conferencia está disponible en mi página de internet www.eldoctorcastillo.com. En la parte arriba a la derecha hay un link que dice conferencias. Ahí pueden bajar esta conferencia en PDF. Me despido de ustedes, pero me quedo haciendo unas preguntas. Creo que tenemos entre 10 y 15 minutos. Y al final, si hay más preguntas, nos podemos contactar por el Instagram de la Asociación Colombiana de Endocrinología. Voy a irme entonces a mi celular. Aquí ya tengo una pregunta del doctor Richard Vergara. Dice, ¿qué evidencia tiene la vitamina D en pacientes con enfermedad renal crónica en etapa final en neumodiales para prevenir las infecciones virales? Richard, cuando nosotros tenemos pacientes con enfermedad renal crónica terminal, lo que se da es calcitriol, dado que no tenemos la posibilidad de activar la vitamina D por la deficiencia de 1-alfa hidroxilasa. Por lo tanto, con colecalciferol no conozco ningún tipo de evidencia. Con calcitriol tampoco conozco evidencia, valdría la pena hacer un estudio específicamente en esta población, pero si usted me lo permite, tiene también, entra dentro del grupo de cordura para suplementar a estos pacientes. Hay que recordar que los pacientes renales crónicos que solamente reciben calcitriol, pero que no reciben colecalciferol y sus niveles están bajos, hay que suplementarlos para llevarlos a nivel alto, porque ustedes vieron cómo en muchas veces lo que actúa la 25-hidroxivitamina D y no la 1,25. Entonces, en estos pacientes, así no tengamos los beneficios del calcitriol de la forma activa, vamos a tener los beneficios de la 25-hidroxivitamina D.
Karina me pregunta vitamina K, creo que no es el espacio para hablar de la vitamina D. Quisiera que nos centrara de la vitamina K en la parte arterial. Realmente la revisión está muy enfocada a la parte de infección. Lina María nos pregunta cuál sería la dosis suplementaria en población adulta que está en confinamiento y dado que su exposición disminuye. Yo pienso que en alrededor de 10.000 unidades diarias, que son alrededor de 70, 75.000 unidades semanales, sería lo adecuado por un mes para subir los niveles a 40 nanogramos. Mateo, dada la menor exposición que se debe mantener durante la cuarentena y la dificultad de cumplir las recomendaciones de vitamina D a través de la alimentación, ¿cuál es la recomendación más apropiada para la suplementación con vitamina D para la comunidad en general? Difícilmente se va a lograr esto a través de la alimentación. Creo que independientemente que esto sea un webinar patrocinado, siempre lo he mencionado, llegar a los niveles de vitamina D con solo la alimentación sin exposición solar es muy difícil. Pero si tenemos la oportunidad, obviamente la exposición solar es el mejor método. Ante un confinamiento de estos donde la exposición es bajo, sigo insistiendo que los suplementos de vitamina D, de colecalciferol, son la mejor opción. Bien. Muy bien, creo que no tengo por ahora más preguntas o están demoradas en la transcripción. La doctora, hola María, ¿cómo estás? María, gracias, nos está escribiendo desde Cartagena. ¿Cómo estás? La máxima dosis que se pudiera utilizar de vitamina D y cuáles son los niveles más protectores. Lo de la dosis máxima se ha discutido en varios artículos específicamente en las infecciones y lo que ellos dicen es que si ustedes no pasan de los 100 nanogramos no vamos a tener los efectos tóxicos. Hay que recordar que los efectos tóxicos básicamente es la hipercalcemia. Ese es el efecto. Si no podemos monitorizar niveles de vitamina D, podemos monitorizar niveles de calcio. Pareciera seguro hasta 10.000 unidades diarias en estos pacientes, aunque hay algunos artículos que están hablando inclusive para paciente hospitalizado 500.000 unidades en los primeros días de la infección. Obviamente son datos anecdóticos. No, la información en este sentido no está tan bien estructurada como para los pacientes ambulatorios, pero para pacientes, insisto, hospitalizados en unidades de cuidado intensivo en ventilación, se recomiendan hasta dosis de 500.000 unidades diarias. Lina María, ¿cómo estás? ¿Cuál sería la dosis suplementaria en población? Ah, bueno, esto es lo que acabo de comentar. Podemos ir cerrando, bueno, no, esto ya me están diciendo que ya podemos ir cerrando la discusión. Entonces, nuevamente me despido de ustedes. Nos vamos a encontrar en unos minutos en el Instagram de la Asociación Colombiana de Endocrinología, que es ACE Endocrino, Asociación Colombiana de Endocrinología, ACE Endocrino. Nos vemos entonces en unos minutos en el chat de la asociación, en el Instagram, para discutir sobre posibles preguntas que puedan aparecer hacia adelante. Muchas gracias por estar ahí y ojalá pensemos primero en nuestros pacientes, en nuestras familias, en nosotros mismos. Hay que protegernos y los invito a quedarnos en casa en la medida que nos sea posible y para los que nos toca salir a ver pacientes, pues vamos a tener muchísima precaución. Muy buenas noches.